500.000 años en el futuro. Una hilera de figuras serpentea rápidamente a través de la maleza árida, levantando nubes de polvo del suelo rojo y polvoriento. El sol está saliendo a la altura de su calor, y pronto el semidesierto abierto no será lugar para ningún ser vivo. A pesar de sus pieles oscuras y la cubierta protectora de cabello sobre sus cabezas y espaldas, los sociales no podrían tolerar las temperaturas agobiantes del mediodía. Eso no es problema, ya que con su rapidez llega a casa antes de que las condiciones sean demasiado malas. En el grupo, cada uno con su carga asignada de raíces y tubérculos en bolsas tejidas. En paralelo a ellos, a ambos lados, hay una docena de machos maduros, sus sensibles ojos y oídos escanean el paisaje rojo y gris en busca de enemigos potenciales. Dos de los jóvenes recolectores llevan un ser vivo entre ellos. Es un poco como uno de los sociales pero más pequeño, y no tiene las piernas largas que permiten que la se mueva tan rápido. Sin un buscador, el semidesierto no daría sus tubérculos y raíces, y sus depósitos de agua permanecerían ocultos. Los sociales gastarían su energía y tiempo vagando por los vastos páramos en intentos aleatorios de encontrar nuevos suministros de alimentos. Los buscadores, aunque no son parte de la familia de los sociales, llevan sus propias vidas dentro del hogar, son una parte valiosa de la comunidad. El maestro hace una pausa. Hay algo que no está del todo bien en el paisaje que tienen por delante. Él ladra una sola palabra y toda la cadena se detiene instintivamente. Todos se dejan caer detrás de los arbustos achaparrados, para esconderse. Es otra hilera de recolectores, uno de otra comunidad, que invade las tierras de recolección vecinas. Con unos pocos gruñidos en voz baja, el maestro de cuerdas ordena a los jóvenes recolectores que formen un pequeño grupo, rodeados por aproximadamente la mitad de los machos que luchan, mientras que el resto de los machos se despliegan en un arco defensivo frente a los intrusos. No necesitan tener problemas con el sigilo. Los intrusos saben que están allí y se acercan en un avance decidido. Es una banda de machos guerreros, sin un juvenil recolector o buscador entre ellos. Ya no hay necesidad de camuflaje. Saltan de su escondite y se lanzan contra el grupo que se aproxima. Instantáneamente, el maestro de cuerdas ve que sus propios guerreros son superados en número por 3-1, por lo que llama a los que están protegiendo a los recolectores y sus cargas. En cuanto a sí mismo, da un paso atrás fuera del camino de la lucha. Es demasiado valioso para desperdiciarlo en medio del derramamiento de sangre. Todavía los superan en número, pero siguen luchando. Los invasores tienen cartilaginosas cuchillas de mano, originalmente diseñadas para cortar hierba, ahora pueden cortar pescado y aplastar huesos, y estas son las principales armas de ambos bandos. Extremidades y cabezas amputadas yacen en el polvo, aún sangrando, mientras los defensores se ven obligados a retroceder hacia el grupo de recolectores indefensos. El último guerrero en caer es el maestro. Está contento de dar su vida por la defensa del grupo. Y menos contento de que haya sido en vano y el hilo se haya perdido. Su último arrepentimiento es que ahora nunca tendrá la oportunidad de aparearse. Después de los guerreros defensores, los recolectores son fácilmente asesinados. Pronto no queda nada. Excepto el buscador, que permanece impasible ante la carnicería. El maestro se dirige a él y acepta llevarlos a su propio hogar. Después de todo, es un seker. Los buscadores obedecen a las redes sociales, sea cual sea su hogar. El maestro envía a dos de sus guerreros de vuelta a su propio hogar para convocar a jóvenes recolectores para recuperar el botín y vengarse. Asigna alrededor de un tercio de sus hombres. Luego organiza al resto en una cadena de asalto y hace que el buscador los guíe hacia el hogar de sus enemigos. Deben moverse lentamente, ya que el buscador no puede correr tan rápido como los sociales. El grueso del hogar aparece en el horizonte. Desde la distancia sería imperceptible. Todo lo que se puede ver es un par de chimeneas. El hogar mismo está en un hueco, una fortaleza impenetrable. Muros lisos, sin puntos de apoyo para manos ni pies, rojos y duros como huesos, se curvan hacia arriba y encierran a toda la colonia en una cúpula inexpugnable, con forma de tubérculo. Solo las dos altas chimeneas en la parte superior rompen la simetría. Cerca de la parte superior, el maestro de cuerdas, después de ocultar a sus guerreros y acercarse sigilosamente. El lugar está tan bien protegido como el suyo propio. Cada una de las entradas a nivel del suelo está custodiada por varios guerreros, y lo más probable es que muchos más guerreros estén alojados en cámaras cercanas a las entradas. Irrumpir va a ser difícil. El maestro le da al buscador sus instrucciones. Finalmente parece entender y se va hacia el hogar enemigo. El buscador habla de un ataque. Sin embargo, cuando se le piden más detalles, se estresa.
No se le dijo que informara nada más. A medida que estos guerreros le hacen preguntas, se vuelve cada vez más confuso. Las respuestas que debe dar están en conflicto con la declaración que se le dijo que hiciera. Lanza sus brazos sobre su cabeza y se derrumba en el suelo. Él no puede entender lo que está pasando, pero le entendieron los guerreros. Despiertan a los otros guerreros del hogar y forman una hilera de combate, corriendo en la dirección indicada por el buscador. Una vez que se han ido, el maestro lleva a sus guerreros sigilosamente desde la otra dirección a la entrada abandonada. El aire se hace menor. Esto es de esperar. Sin aire, metabolismo se ralentiza, lo que les permite consumir menos aire y menos alimentos, y las hembras dedican sus vidas a alimentar a la madre y los bebés. Una enfermera, que lleva a los buscadores su ración diaria de comida, se queda inmóvil y mira estúpidamente a los asaltantes. La matan de inmediato, pero dejan a los buscadores, que ayudaban porque son aliados. Cuando ven una enfermera, o el activo de un juvenil, y los matan sin dudarlo. Aquellos que son lo suficientemente ágiles para escapar son ignorados. Los asaltantes buscan presas más importantes. Finalmente, debajo de una de las chimeneas de ventilación, la encuentran. Enorme y reclinada, gorda por la obesidad y el embarazo, su piel sin pelo sobre pliegues de grasa que brilla tenuemente en la penumbra. La madre. A su alrededor se mueve una docena de enfermeras pálidas que traen comida y se llevan los desechos. Los asaltantes se acercan. Las enfermeras no ponen resistencia alguna, la madre deja escapar un gemido cuando los asaltantes caen sobre ella, y ella muere bajo las manos cortantes. El maestro de cuerdas triunfa. Los guerreros. Aquellos que habían sido atraídos desde el inicio por información falsa, están totalmente desmoralizados por la vista. Sus grupos estrechamente coordinados se disgregan y se dispersan, y los individuos vagan por el árido paisaje, inevitablemente para morir. El hogar es ahora el maestro. Pero nunca ha habido un hogar conquistado mediante el engaño. Su lenguaje es simple, pero siempre ha permitido que los individuos se expresen. Esta es la primera vez que su lenguaje ha sido utilizado de forma deliberada para engañar. De hecho, es un desarrollo nuevo y útil, que muestra una gran promesa para el futuro. El trabajo de los metales había sido un arte olvidado. Ahora la gente de los botes que se han atrevido a practicar estas habilidades están desposeídos. Los botes que hicieron los llevan a lugares seguros lejos de la ira del resto de su gente. Los botes son de construcción robusta, con tablas cortadas con herramientas de metal y unidas con clavijas de madera. Ahora los barcos transportan a los 43 individuos que representan el único grupo de seres en el mundo con el coraje de usar el conocimiento recordado de sus antepasados. Las velas tejidas se hinchan con el viento que saben que las llevará a las islas en las regiones más cálidas del globo. Se sienten lo suficientemente fuertes como para superar cualquier peligro. Saben, en lo profundo de sí mismos, del conocimiento que adquirieron sus antepasados, generación tras generación, con este poder tomaron metales, alimentos y otros materiales de la tierra sólida. Consiguieron alargar la esperanza de vida, erradicar las enfermedades y accidentes que tenían a raya a las poblaciones, y se extendieron por toda la superficie del tierra. Eventualmente, la tierra se había vuelto demasiado poblada y cargada para transportarlos, y perecieron bajo el peso de su propia astucia técnica. Todo esto lo recordaban, aunque apenas lo entendían. Pero la memoria heredada de la pérdida de todo lo que sus antepasados habían logrado fue suficiente para prohibir el uso de la memoria heredada de los medios para lograrlo. Todos cumplieron con esto, excepto los constructores de botes, quienes continuamente burlaron el tabú de su pueblo. De los habitantes de la memoria. Sobre el uso del conocimiento de sus antepasados, y fueron perseguidos por ello. Se defendieron con espadas, pero la abrumadora hostilidad los había alejado de su fértil tierra natal. Ahora están huyendo. Aunque la construcción de barcos está prohibida, puede que navegarlos no lo esté, y todo el mundo comparte el recuerdo de cómo navegar. Después de muchos días de vientos constantes, los fugitivos ven la primera de las islas. Colinas azules, luego el verde de la vegetación de las tierras bajas. Todo es como se predijo, excepto por las burbujas. Varios globos brillantes que rebotan se están moviendo hacia... Las corrientes comienzan a destruir sus barcos. Y luego, cuando todos están a salvo en tierra, se derrumban en la playa. Agotamiento. Aunque el viaje era completamente predecible, debido a su memoria común, han estado muy inquietos durante sus días en el mar. Ese no era su entorno en absoluto. Una de sus hembras nota algo. Una esfera. Todos habían visto las burbujas del mar, pero las habían ignorado y luego las habían olvidado.
Es brillante con un matiz verdoso, y su base se extiende. Su cubierta exterior parece flexible y todo se tambalea mientras rueda lentamente por la playa hacia ellos. La hembra que lo vio por primera vez se pone de pie y lo ve rodar hacia ella. Todos atentos, para ver qué pasa después. La memoria heredada no puede guiarlos ahora. Antes de que haya tiempo para reaccionar, un brazo agarra. Agarra su mano y tira de ella hacia adentro. Luego comienza a rodar hacia la orilla del agua, arrastrando consigo a la sorprendida hembra. Cuando se da cuenta de lo que está pasando, comienza a gritar, pero ella y la esfera desaparecen. Los viajeros la miran fijamente, estúpidamente. Luego aparecen varias esferas más en la cabecera de la playa. No parecen decididos a atacar, ruedan hacia el mar, evitando al grupo. La ira, una emoción que los constructores de barcos no suelen sentir, surge a la superficie. Se lanzan en un ataque de venganza a la esfera más cercana. Su superficie es flexible pero demasiado dura para ser penetrable. Uno de los constructores de barcos saca una pala del barco y la hunde en la superficie reluciente. La esfera estalla. Al igual que ellos, tiene una piel negra, pero la piel es completamente lisa y sin pelo. La cabeza es como la de un pez, con grandes ojos que no parecen funcionar en el aire. La boca es enorme y abierta. Son los brazos los más notables. Son brazos humanos, completos con manos y dedos. La cosa aletea patéticamente en la playa mientras muere lentamente por asfixia. La criatura marina ha ideado algunos medios para llegar a la tierra y traer consigo su propio entorno. Si estas islas son ahora el dominio de estas criaturas, será difícil establecerse aquí, ya que han demostrado ser innegablemente hostiles. ¿Y qué pasará con los perseguidores de la gente de los barcos? Un millón de años en el futuro, el hielo se está derritiendo y los habitantes de la tundra han vivido en las montañas. La comunicación entre el cazador y el portador ahora se ha simplificado a un enlace telepático, los enormes habitantes de la tundra de lento movimiento controlados directamente por los cazadores más débiles pero de mente ágil. Las peleas, cuando ocurren, suelen ser rituales. Pero también enfrentamientos reales ocurren entre los habitantes de la tundra. Ya no crece comida aquí, todo ha sido limpiado fuera. Esto no fue por la codicia, fue por necesidad. Las hojas tenían que ser tomadas para alimentar a los acuáticos. Pero ahora la caminata desde el mar hasta la comida es cada vez más larga. Globo, un acuático, mira a través de la capa acuosa de sus ojos. Y sabe, la vida fácil y placentera desaparecieron mucho antes de su nacimiento. Se dice que una vez el mar, su hogar, suplía todas sus necesidades. Pero luego su número llegó a ser demasiado, y toda la comida se acabó. La hambruna rugía. Poblaciones enteras perecieron y se hundieron en las oscuras profundidades. A veces, después de la hambruna, regresaban los peces, el krill y el plancton, pero esta fuente de alimento nunca era suficiente. Tan pronto como regresó, fue explotado y destruido una vez más. No se puede hacer nada al respecto. Si quieren sobrevivir, tienen que comer. Si comen, pierden lo que tienen. Es como si nunca pudiera haber un equilibrio. Ahora también están explotando la tierra. Y ahora deben cazar para sobrevivir. Deben enfrentarse a los peligrosos habitantes. Tan pronto están han dejado la sombra de los árboles moribundos y han comenzado su largo y lento descenso, Globe ve algo. Lentamente gira la cabeza. Habitantes de la tierra. Todo un pack de ellos. Están corriendo hacia los acuáticos, agitando palos de algún tipo. Sus compañeros ven el peligro al mismo tiempo, y tratan de moverse más rápido. Sin embargo, su laborioso movimiento impide que no puedan moverse más rápido que la burbuja esférica. Él y los habitantes de la Tierra los rodean rápidamente, y cuando sus formas borrosas aparecen ante él, Globe nota algo diferente en ellos. Cada uno de ellos lleva algo, algo así como una hoja en el extremo de un palo. Globe no tiene mucho tiempo para darse cuenta aquí, se aparta del camino para evitarlos, pero después de arrastrarse por el suelo durante una cierta distancia, se vuelve para mirar hacia atrás. Todos los habitantes de la Tierra han atacado a uno de sus compañeros. Han hundido sus armas en su membrana y la están separando. Con dos criaturas tirando en diferentes direcciones, esto resulta muy fácil y la membrana colapsa en un chorro de agua. Globe y los demás se arrastran frenéticamente. Con el pánico creciendo dentro de ellos. Con razón, porque el grupo de habitantes de la Tierra deja al acuático moribundo y viene corriendo tras el rezagado del grupo y se arroja sobre él. Globe no se queda a mirar esta vez, sino que sigue retorciéndose. Con cada salto y sacudida espera ser atacado por la espalda, y su membrana arrancada de él. Las olas del océano se acercan más y más, pero con una lentitud agonizante. ¿Lo logrará antes de que lo atrapen?
Intenta no pensar en ello y sigue adelante. Con un intenso sentimiento de alegría siente que la presión de la primera ola se cierra a su alrededor. Está a salvo. La burbuja con uno de sus compañeros y la comida recogida ha llegado al mar. La comida también es segura, pero ¿a qué costo? Tres compañeros se pierden pinchados, deshidratados y sacrificados en la lejana sequedad polvorienta. Los habitantes de la Tierra nunca han luchado así antes. 2 millones de años en el futuro la comida estará allí y se puede llevar, como saben los viajeros. Cada año maduran los recintos, los sembradores despiertan, alimentan, reparan los recintos si es necesario, plantan la nueva semilla y vuelven a dormirse. Los viajeros roban antes de plantadores se despierten de su largo sueño. Se supone que los plantadores son una raza muy antigua, y cada uno vive muchos cientos de años, si vivir es la palabra adecuada. ¿Cómo puedes estar viviendo si más de las 9 décimas partes de tu tiempo las pasas durmiendo? Estas criaturas suelen recoger su comida y almacenarla, despertándose y comiendo de vez en cuando. O bien comen tanto cuando están despiertos que acumulan depósitos de grasa que los nutren mientras duermen. Los plantadores alguna vez fueron normales, como los viajeros, pero probablemente no tan inteligentes. Desarrollaron la capacidad de dormir en las condiciones más duras y también almacenaron alimentos. Pasaron los años y los milenios, los sembradores desarrollaron la habilidad de permanecer suspendidos hasta el momento de la cosecha, cuando salían a comer, sembraban la siguiente cosecha y se retiraban nuevamente. Extrañas criaturas trepan por las planicies de las tierras fangosas. Y pasan repugnante humedad azul verdosa. Sorprendentemente, recogen puñados de baba, dejando al descubierto el hedor amarillo que hay debajo, y comienzan a alimentarse de él. Los parásitos incrustados en su grasa ignoran todo esto. La comida, ya sean nueces, hojas o baba, se convertirá en enormes depósitos de grasa y tejido que los sostendrán. Los parásitos y sus anfitriones no son las primeras criaturas que surgen desde la época de los ingenieros, pero son el único tipo superviviente. Los simbiontes, en los que los cazadores se asociaron con los habitantes de la tundra para vivir en las llanuras frías, ahora están extintos. Se fueron a las montañas. Después de que las llanuras frías se desvanecieron, y allí existieron durante algún tiempo. Pero nunca se desarrollaron realmente como criaturas de la montaña, y todo tipo de malas adaptaciones comenzaron a manifestarse. Finalmente, las poblaciones disminuyeron y toda la raza se extinguió. Ese no es el caso entre los parásitos y sus anfitriones. Los anfitriones también descienden de los habitantes de la tundra, pero a diferencia de los portadores de los simbiontes, cambiaron a medida que cambiaban las condiciones. Atrás quedaron los abrigos lanudos. Pero aún conservan los gruesos depósitos de grasa. De hecho, su metabolismo genera más grasa de la que posiblemente podrían necesitar, y eso es lo que sostiene a los parásitos. Los seres acuáticos desarrollaron como su propia fuente de alimento y se extendieron por las tierras bajas del globo, convirtiéndose en alas inmundas tierras fangosas tan despreciadas por la mayoría de las criaturas terrestres. Excepto por esta criatura. Los acuáticos están abriéndose camino a través del cultivo de algas que sus ancestros establecieron hace unos años en las tierras bajas sobre la superficie del océano. Hay suficiente comida para ellos ahora, no como en los días de necesidad. Hay poco de qué preocuparse.